Pues esta ensalada que yo les voy a enseñar ahora no es la típica ensalada que luego de repente nosotros no sabemos cómo hacerla, no encontramos formas, ya no sabemos cómo mezclar las lechugas. En esta ocasión, pues yo la voy a hacer de germinado de lenteja. La lenteja pues es riquísima en proteína, tiene fibra y todo lo que viene en esta ensalada tiene como que los macro micronutrientes. No soy nutriólogo, no soy especialista en nutrición, no les puedo hablar de cada uno de ellos, pero sí sé que está muy completa. Uso la lenteja germinada, yo la puse a germinar. Si ustedes creen, hay tantos videos en internet, en YouTube que pueden encontrar sobre cómo germinar las lentejas, pues pueden buscarlo. Pero si ustedes creen que es necesario que su servilleta se ponga a hacer uno para enseñarles cómo se germinan, pues ustedes díganmelo y si quieren se los hago, es súper, súper, súper fácil. Si a ustedes no les gustan los germinados, lo que pueden hacer es solamente dejar remojando la lenteja. Yo les recomiendo como 24 horas. Las lavan bien, las dejan enjuagando, hoy no más, las dejan remojando. Solamente si están en un lugar donde hace mucho calor, llévanlas al refrigerador. Si es un lugar fresco donde ustedes viven, pues bueno, solamente déjenlas en la cocina y no pasa nada. Ok, entonces ese va a ser nuestro ingrediente estrella. A mí me gusta germinada porque tiene un sabor más suave, no sé, empiezan a salir otros sabores y que a mí me parece fabuloso, aparte de nutritivo. Esta ensalada la pueden tener en el refri y así, por ejemplo, si se les da un antojito y ustedes están como que cuidándose, pues van, lo ponen en su hojita de lechuga y se comen así como su taquito. Bla, bla, bla. Pues empezamos. Acá voy a usar pimientos de los tres colores, el pimiento morrón, que algunos llaman este que es dulce, el sweet bell pepper. Yo uso de los tres colores, si ustedes tienen también champiñones, háganlo, yo por el momento no tengo, no los agrego. Agrego un poquito de chile porque como buen mexicano queremos que sepa, pero a mí que no pique tanto. Cebolla al gusto, como todo aquí con el cilantro, ya la regué porque se iba viendo esto tan bonito, pero ahorita lo arreglamos. Agrego un poquito de sal, antes de mezclar, un chorro de vinagre de manzana y jugo de limón. Dos ingredientes ácidos, un chorrito de catsup. Queremos algo dulce. Si no les gusta la catsup, pueden agregar mango y sabe delicioso. Ahora sí, un poquito de orégano por sabor o porque se inflamen, pero está delicioso, pero solamente un poquito. Después el ingrediente estrella. Yo por acá estoy agregando como 2 tazas ya germinadas de lentejas. Una delicia, de verdad. Tenemos que mezclar esto. Asegurarnos de que todo quede bien así como revuelto para que cuando nosotros le estemos comiendo, lo llamemos el bocado, los sabores todos, 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 no nomás una parte. Al final, el aguacate, que es una grasa muy rica, saludable, y unos chorritos de aceite de oliva, un poco de sal, como llevamos el aguacate, antes de integrarlo a la mezcla. Ustedes pueden omitir cualquiera de estos ingredientes y no pasa nada. A mí me gusta servirlo en unas hojas de lechuga, pero por supuesto que ustedes pueden hacerlo en tostadas. Es una cosa deliciosa, pero yo ahorita como quiero verme todo aquí fit, es lo que estoy haciendo. Es momento de la parte sexy. Black Friday en Estados Unidos, digo, en México no lo celebramos, pero ya es una celebración súper importante y bueno, es como un festín que se da en el tradicional pavo, puré de papa, muchísima comida. Todo el mundo sube fotos de su comida, que se ve toda deliciosa y como que de repente se te antoja irte ya a celebrarlo o hacer tu celebración en México, pero bueno, ese no es el punto. Resulta que al siguiente día muchas celebridades empezaron a poner en sus instas o en sus redes sociales así como: ah, yo con esto estoy recuperando mi forma después de tener mi bebé, yo con esto tenía un cuerpazo y mira ahora, por así fue como lo dijo Cardi B. Porque una cosa está que los medios, digo, yo también bajé de peso, en algún momento no estaba contento, el peso es algo que de repente nos atormenta a muchos. Pero una cosa es que las celebridades te enseñen sus cuerpos hermosos y otra es que lleguen y te digan: oye, idiota, trágate este té porque esos tés son laxantes, esas cosas son así como que, buah, o sea, no es saludable. Mucho de lo que vemos en la tele, en las tiendas, nos engaña, todo está retocado.
Yo ahora veo que me estoy viendo como muy lisito, muy blanco, y la verdad es que no. Lo que pasa es que la cámara que tengo es así como muy, muy buena para eso. Pero les voy a enseñar, porque no puedo estarles dando un mensaje y dejarlos engañados. Yo no tengo la piel así, vean. Estoy pecoso, bien pecoso. Los puntos, tengo espinillas, tengo arrugas. ¿Qué más les puedo enseñar? Estoy pues feo. Quiéranse, pero coman rico. Y si ustedes se quieren cuidar, recuerden, todo es la alimentación. No hay de otra. Nos vemos, les amo por estar en el canal y les mando un abrazo.